Bueno, amigos, también que por aquí se asoman, se ponen junto a nosotros para ver el partido que va a comenzar dentro de unos instantes en, como decíamos, en el municipal Alberto Umbría de la estación de San Roque, acto de protocolario. Antes van a rendir homenaje a Lampa, San Bernardo. Enseguida va a comenzar el partido de la jornada número 5 en Primera División Andaluza. Se va a enfrentar al San Bernardo y a el Torno 2009. A los dos conjuntos, el conjunto jerezano va a arbitrar el choque el colegiado gaditano Vázquez Herrera, uno de los partidos de la jornada, como decíamos, en este Alberto Umbría, y que le vamos a llevar a través de la sintonía de la Radio Televisión Municipal de San Roque. Encuentro de contrastes en el feudo del San Bernardo, el equipo de Óscar León, que va a contar con una oportunidad de oro para seguir demostrando a su afición que pueden competir por los puestos privilegiados de Primera Andaluza. De hecho, ahí están arriba en la tabla, tras un prometedor comienzo en el que han sumado un total de 8 puntos para ubicarse segundos a solo un punto del líder, el Balón de Cádiz. El Torno, por su parte, un décimo con 5 puntos, gran rival, ¿eh?, para el San Bernardo. Afronta el encuentro con la intención de sumar su segundo triunfo a domicilio en este campeonato. Todavía es pronto, pero se están viendo cosas muy, muy interesantes. De momento, el equipo de el Torno 2009 cuenta con una victoria, dos empates y una derrota. Los 4 asaltos, 4 partidos disputados hasta la fecha. Los de Antonio López trabajan, o han trabajado durante la semana, para dar el salto definitivo en el Alberto Umbría. El conjunto jerezano tendrá la oportunidad de testar su potencial en un campo que han visitado en una sola ocasión, y la que perdían 2-0 fue en el curso 2015-2016... A la derecha va a jugar el San Bernardo, ya con su indumentaria habitual. Ha jugado de negro durante las primeras jornadas, y en esta ya indumentaria habitual, camisola amarilla, pantalón azul, media azul, y a la izquierda el conjunto del Torno 2009, camiseta blanca, pantalón negro, medias blancas, que juega con el chico en portería: Patiño, Juanpe, Rubén, Iván, Acosta, Félix, Andrés, Javi, Julio y Antoñito. Este es el equipo, el 11 de López Cano. Primera bola de ataque para el San Bernardo, la toca y el Capi Heredia arriba, ya la frontal del área prácticamente, despeja rápido de cabeza Iván. El San Bernardo, que juega con Tota en puerta, Abel del Águila, Acevedo, Rubén, Adrián Furné, Javilito, Heredia. El balón que se marcha fuera, en este caso de banda, para el conjunto del San Bernardo, que ha comenzado atacando a su rival por el costado izquierdo. Se ha dejado del Águila jugándola con Javi. Ahí está Juanma Gallego, que la centra, la pone al despeje. Juanpe atento, fuera. Primera oportunidad del partido. Muy bien, presionando el conjunto de Óscar León. Decíamos que juega con Acevedo, Rubén, Adrián Furné, Javilito, Heredia, Edu, Juanma Gallego y Joel. El 11 de Óscar León para este partido. Abajo de Abel, llega a las inmediaciones de Chico, que se adelanta un poquito, la media luna. Balón que cruza la divisoria directamente para Porras. Va a dejar que se marche el balón fuera. Falta, señala el colegiado Vázquez Herrera sobre Patiño, lateral izquierdo del conjunto del el Torno 2009. Falta peligrosa, un poquito lejana, pero vale para la segunda jugada, el remate.
Tota bajo palos colocando los suyos también. Javierito que se pone un poquito ahí en medio para estorbar la trayectoria del esférico. Lo va a botar Juanpe para el torno. El balón colgado al área chica, queda suelta Porras. Balón que sigue ahí en el área pequeña, la media vuelta, remató Alberto. Muy desviado de la portería de Tota. Tota que la pone abajo, el salto, el despeje de Juanpe, que la envía fuera. Avanza, sin embargo, el conjunto de Óscar León por el costado derecho. La toca Adrián Furné. Para ahí va la pelota, con Javi luchando, la buena ahí. Sin falta, Heredia a punto de cazar la bola para robarla. Caracolea Costa. En el círculo central la pelota es solamente para el San Bernardo ahora, que vuelve a recuperar la posesión de juego. Llegó el con toda la contundencia, que la envía fuera. Juanma Gallego ha dejado ahí el rival a Costa. Vuelve a recuperar Juanma Gallego hacia la bicicleta. Ha habido falta, no ha visto el colegiado, ahora sí. La deja del Águila para que sea el capi. Heredia la va a botar con la pierna derecha. La va a jugar atrás. El amago de Rubén. Abriendo el campo ahora. Acevedo que la mete por medio, directamente a Edu. Saque de banda para el San Bernardo. Los primeros 5 minutos de este partido entre el San Bernardo y el Torno 2009, jornada quinta en esta primera división andaluza, el grupo gaditano. Bueno, la deja de Javi Lito, no se la esperaba. Gracias. A Juanpe, que la pone ya en juego para el Torno 2009. La para con el pecho Rubén. El envío arriba. Abajo al suelo, al tapete para Adrián Furné. Heredia. Tocándola al Club Deportivo San Bernardo. Juanma Gallego. Ahí al círculo central todavía. Junto a Joel. Atrás para Rubén. Heredia. Levanta la cabeza, ahí está el capitán del conjunto del Samber, Javilito. Intentaba rematar la jugada desde la frontal del área. Va a ser muy larga, lástima esa jugada, la dejada. La incorporación por el costado izquierdo desde el Águila. El saque de puerta para el Torno 2009. Balonazo arriba, el saque de puerta con fuerza de Chico. A Costa, que la pone para el costado izquierdo. Antoñito va a intentar la jugada. Adelante tiene para estorbarle. Falta, dice el colegiado. Falta de Abel. Falta peligrosa, escoradita al costado izquierdo en el área grande. Tota, que ya coloca la barrera de dos hombres. Pues fuera, sin ninguna
Complicación, el balón que se marcha alto por encima de la portería que defiende Tota, que ya la va a poner en juego, acercándonos ya a los 10 minutos de la primera parte. Tota para Rubén. La pone en cortito ya para sacar de puerta. Con toda la tranquilidad la pone a la derecha. La entrega al rival, sigue presionando arriba. Antoñito colgándola para Porra, se le ha escapado. Intentaba controlar con la pierna derecha. El saque de banda para el San Bernardo. Marcha arriba el torno 2009. A presionar el San Bernardo, tiene que sacar el peligro. La pelota para Adrián Furné. La devuelve a Tota. Está el guardameta del Samber, la pone abajo. Abel. Bueno, el pase. Intentaba cazarla ahí Edu. Toda la ventaja ahora para Tota. La pone abajo rápido para Rubén. Heredia se la está pidiendo, prefiere jugar para Acevedo. El amago de Rubén encuentra espacios del conjunto del Samber. Javilito, Heredia, ahora sí abriendo el juego, abriendo el campo un poquito más. Heredia que la mete por medio, viene a apoyarle de cara, la recibe Javilito. En labores de construcción del juego. Rubén, Javilito que se añade a esta jugada, va a disparar el balón que impacta en la espalda de Iván, el saque de banda para el San Bernardo. Joel, buena la jugada ahí, área pequeña, tiene que sacarla rápida Alberto. La pelota que la caza Acevedo, abajo muy bien para el Capi Heredia, que la abre al costado izquierdo, cerquita del vértice del área grande, dice el árbitro que fuera de juego. Chico que bota la falta, no hemos visto nada. Aseguramos que fuera de juego muy, muy discutible. Pero bueno, Heredia que toma la rienda del partido, está el timón del Club Deportivo San Bernardo. Vuelve a construir la jugada desde atrás, con pocos espacios, buscándola por el costado derecho. Ahí, ahí, la jugada es correcta. Edu que controla, la pincha, la protege. Cerquita el banderín de córner. Finalmente mete la puntita de la bota Iván para enviar la pelota fuera, Javilito. Bueno, bueno, pues de puños. De momento el despeje del portero del torno. Chico que la envía fuera después Heredia en ese lanzamiento. Lo apuntamos como ocasión que desviada. 12, ¿no? ¿12? Minuto. Sí. A la tercera más o menos clara, esta para el San Bernardo, minuto 12 de la primera parte, sigue empujando el conjunto de Óscar León, no está poniendo fácil nada el torno. El control de Rubén, abriendo el juego, Acevedo, balón que cruce ya la divisoria, ahí estuvo providencial Juan Pérez, el despeje, Javilito que la caza, que se marcha a la contra, la pica. Pelota para Abel. Al área pequeña. Ojo, la jugada de puños. Tiene que salir de nuevo Chico para desbaratar la jugada. Aplausos del público en el municipal Alberto Umbría. La mueve Heredia. Demasiado larga ahí para Del Águila. Buena la pelota también, ¿eh? El envío en diagonal. Pide disculpas del Águila, pero demasiado larga. Va a sacar de portería el torno, Chico, ya que la coloca abajo. Va a cambiar de orientación. O a la izquierda, ahí viene el control de Antoñito. Envío atrás para Alberto.
a Alberto, que se frena. Bueno, Javilito ahí la jugada para taponar. Va a presionarle al portero. Uf. Bien. Vuelve la posesión de la bola para el conjunto amarillo. La mete por medio. Ante Rubén y Alberto, que se la quita de momento de en medio. Vuelve Samber. Jugada por la parte izquierda. Juanma Gallego. Le dobla Joel por la parte izquierda. El centro de Joel. Buena la jugada. Javilito no llega. Qué lástima, ¿eh? Está llegando bien. Falta ese toque en la definición, el balón que se marcha fuera del rectángulo de juego. El saque de banda para el conjunto del el torno, el conjunto de Jerez, que llega en la clasificación un décimo, con 5 puntos. Juanpe va a sacar de banda. Edu ante el capitán, ahí está junto a Rubén luchándola en el costado izquierdo. Dice el árbitro que falta y favorable al San Bernardo. Dale. Corre uno peligro aquí, Guillo. Nada de lo malo, ¿no? La va a botar Heredia. ¿Va a regalar bate o no? Cerquita del vértice. La parte derecha, balón colgado, segundo palo. Ahora el Zoe está muy fuerte. Balón que se marcha afuera por la línea de fondo. Va a sacar el torno 2009. Jugador tendido en el terreno de juego, hablando con el árbitro. Juan P. se queja de una acción anterior, de una falta. Checo sin demasiada prisa, balón que cruza la divisoria, al salto de cabeza, al despeje, pero va Abel, también el portero Tota. Heredia lo va a intentar ahora por el costado izquierdo, ¿no? Va a cambiar el juego. Viene a presionar atrás Andrés. Buena la jugada del Samber. Juanma Gallego atrás para seguir construyendo la jugada. Heredia que levanta la cabeza. Ahí está el periscopio del San Bernardo. Bien construido. Con tranquilidad tocando el Javilito, que la recibe de frente, de cara. Joel. Este para Juanma Gallego. Del Águila. La triangulación muy buena. Juanma Gallego que la va a colgar a la parte derecha. Ahí está Bel que la pincha. Bien. Sigue protegiendo la bola. Tiene la presión de Patiño, también de Rubén. Lo va a disparar el Samber. Buena ocasión, bueno el disparo. Con la pierna derecha. Nueva ocasión para el Samber. Adrián Furné. 17 de la primera mitad. Ocasiones claras todas para el Samber. En este inicio de la primera parte. Cuando ya los primeros 20 primeros minutos de la... del primer acto de la primera mitad. Chico que ya saca de portería, balón que cruza la divisoria, al salto. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Va a ser el conjunto del torno 2009. Despejó de cabeza. Juanma Gallego va a sacar de banda Patiño. Patiño que la pone abajo. Balón colgado a la media luna. Del Águila tiene que sacarla fuera para Heredia, que recibe de cara. Ataca el conjunto del San Bernardo. Heredia. Viene a recibir Forné. Buena la jugada, la mete por medio. Todo fácil ahora para el guardameta Chico, que la para con el pecho.
La ha echado al suelo Chico. Pone arriba la posición de Porras. Muy bonita la pugna que tiene con Del Águila. Juanma Gallego intentaba llevarse el balón en juego. Se tropezó ahí con Acosta. Vuelve la recuperación para el San Bernardo. Javilito con dos jugadores ahí, con Andrés y Javi. Alberto que recupera para el torno. La jugada por la parte izquierda, intentaba conectar en diagonal con Porras. La jugada de Acosta y Porras, abortada perfectamente por Acevedo. La meta por el medio de Adrián Forné. Este para Juanma Gallego. Joel que le dobla por la izquierda, la va a colgar fuera. Abelito lo intenta. Le dio en última instancia la bola a Antoñito. El saque de banda para el San Bernardo. Ahí está Abel, que la va a poner en juego. Va a recibir de cara a Adrián Furné. Está buscando algún aliado. Lo hace sobre el capitán. Ahí está Heredia, levanta la cabeza, mueve la pelota. Puede ser buena para el Club Deportivo San Bernardo, que la está buscando. El envío de Rubén. Este para Joel. Buena la jugada de Joel, que la cuelga. Problemas para la portería del Torro 2009. La pelota que queda ahí abierta. Del Águila. A Heredia, bien. Rubén. Abre el juego. Está diciendo Heredia que se apoye, pero recibe de frente Adrián Furné. Este para Heredia. Heredia que la va a colgar. La está moviendo, está buscando el ángulo. La mete por medio y se equivocó. La entrega el rival. Pelota iba para Joel. El saque de banda ahora que favorece al Samber. No le salió ahí la jugada al Capi. Lo está haciendo francamente bien durante estos primeros minutos de partido. Llegando al 22. La pone abajo con maestría. Ahí está Edu. Del Águila abriendo para Heredia. Heredia que levanta la cabeza ya en el terreno del conjunto de él. El Torno. Bueno, la pelota Abel. Se cuela en el área pequeña. Se quejan algunos jugadores. El San Bernardo le puede pegar a Heredia. Le pegó con todo. El despeje de Iván. Ojo la pelota que queda suelta ahí, ¿eh? No hay nada ahí. La luchó hasta el último momento. Saque de esquina para el conjunto del San Bernardo. Abel, que la luchó hasta el último momento. Intenta dejar fuera de juego los chavales del Torno de Antonio Ignacio López, el técnico del conjunto jerezano. Balón abajo. A punto estuvo de cazarla Joel. Sin embargo, sigue con el control de la bola. El conjunto de San Bernardo se marchó. Fácil para Chico. Blocó el guardameta. Atrapó la pelota. Va a sacar rápido para la contra. Adrián Furné, que la caza. Heredia. Omnipresente. Para Javilito en carrera. Uf, a punto estuve de meterla, Buena la ocasión. Y bueno, los reflejos también del guardameta del Torno. Ojo a la jugada, ahí está Javi que le puede pegar el flojito. Muy inocente el delantero centro del conjunto jerezano. Acosta está ahí. Interrumpe la jugada bien el San Bernardo, moviéndola, tocándola.
Juanma Gallego, la deja atrás para Heredia. Escolta a la izquierda del Águila. Está pidiendo Adrián Furné, se lo está diciendo Acevedo. Se apoya en él, va a recibir de cara. No, trabaja Belito. Sin embargo, juega con Edu. Este se apoya en Abel. Abel para Javilito, que la cuelga al larguero. Madre mía de mi vida. Uf, qué bueno, ¿eh? El cabezazo de Juanma Gallego. Minuto 24. El balón que sale escupido por el larguero. A punto estuvo de colarse en la portería de Chico, que la va a poner ya en juego. Balonazo arriba, balón que cruza la visoria. Javilito que la caza. Juanpe arriba en semifallo. Hasta es buena para el San Bernardo, puede controlarla ahí el círculo central. Jugador al suelo, falta sobre del Águila. Tuvo que frenar Iván. Al lateral del Samber, que por cierto ya la mueve desde su campo. Ahora balón que cruza la divisoria. La mete ahí al área grande. Con criterio Rubén. En busca de Juanma Gallego, también de Joel, que a veces le dobla ahí por esa banda, por esta banda izquierda. Javilito. Del Águila. A la frontal del área. Ojo, que puede salir a la contra. Bueno, no tiene mucho efectivo, pero lo va a intentar Javi. Sin falta, Rubén. Ahí está caracoleando, se puede ahí Andrés. Entró en nueve jugadores el San Bernardo, le dio en la pierna izquierda de Heredia, en la media luna, difícil, complicado ahí. Adrián Furné que se marcha con la bola. Saque de banda de nuevo para el Torro 2009. Patiño que la va a poner en juego. Tiene delante a Juanma Gallego. También Adrián Furné, complicado, del Águila que va a intentar que no penetre. Porra, no ha habido falta. El árbitro que dice saque de puerta. Pero luego la da fuerte, pero Adrián se la ha llevado. Adrián es muy duro, muy bueno. La próxima, Adrián mantiene la línea, es muy duro. Es verdad, como la siguiente entrada, Tota que la pone ya en juego. Viene a presionar arriba Javi, el 9 del Torno 2009. Sale con la pelota ahí con el. Toda la jerarquía en el San Bernardo. Heredia que la pone por medio ya en el círculo central. Adrián Furné, muy superior el San Bernardo. En lo que llamamos de primera parte. Juan P, que la pone ya en juego para el Torno, la pone abajo de nuevo, se apoyaba en Rubén. Despeje de la zaga del Samber, le llega Javilito. Javilito que intenta el control. Bueno, el pase para Edu. ¿Qué dice el árbitro? Saque de esquina. Saque de esquina, pues le dio Juan P en última instancia. Por poco, pero le dio. Al defensor del conjunto jerezano, la va a poner en juego Heredia. La coloca. Coloca la bola, le va a pegar con la derecha, la va a colgar casi todo el Samber. Preparado para la segunda jugada. Balón al puntito de penalti prácticamente. Tiene que sacar, lo hace de momento el peligro el conjunto de Jerez. Una buena pelota, Adrián Furné, qué lástima. Bien, desbaratada por Rubén.
abriendo el juego al lateral derecho. Heredia que la deja ahí, va a haber cambio, ¿eh?, en el conjunto jerezano, en el equipo de Antonio López. Saltan al terreno de juego Raúl. Se marcha a Costa, lo hace por la banda, el balón que se pone en juego. Lo hace Adrián Forné para el San Bernardo, bien el despeje de Patiño. Lo intentó desde lejos del Águila. El saque de puerta para el conjunto del Torno. Bien, de cabeza Acevedo con todo. Sin falta, la pelota para el conjunto del Torno. Sin embargo, sigue progresando un poquito por la parte derecha. El envío ahí entre línea de Raúl. Te para Porras. Ahí ya complicado. Heredia que la caza. Muy bueno el envío abajo sobre Juanma Gallego. Sigue atacando el Torno. La pelota ahora para Javi. Le puede pegar. No vale la jugada. Levantó el banderín el asistente de Vázquez Herrera. Fuera de juego. La pone ya Tota abajo en el tapete. Le va a pegar a la parte derecha, construyendo la jugada desde atrás el Club Deportivo San Bernardo. Heredia controlando el juego desde atrás. Juanma Gallego. Del Águila que se marcha por la parte izquierda. Joel. Este para Rubén. Rubén para Heredia. Y viene arriba a presionar Javi en el Torno. Con la pelota casi se le escapa. Abelito. El saque de banda para el Torno. Va a sacar Juanpe. Juanpe que la pone ya sobre Alberto. Se me ha salido bien la jugada. Ahora cambia las tornas. El saque de banda es para el San Bernardo. A ver qué va por el esférico. Se acerca Joel. Joel de cara. Ojo que le ha robado a Antoñito. Vuelve a recuperar el Samber. Rubén. Balón que cruza la divisoria. Y está Adrián Forné. Adrián Forné que dice que Javilito que se marche un poquito más hacia allá. Bueno, la pelota ahora para Javilito, que la pincha. Adrián Forné. En corto para Juanma Gallego. Lo intenta San Bernardo. Buena la jugada en diagonal. Abelito, bueno, ¿eh? Tiene delante Antoñito. Le está marcando, haciendo un buen ejercicio de marcaje prácticamente desde que empezó el partido. Se quejan algunos de los jugadores del San Bernardo por esa acción. Reclamaban saque de esquina. No lo hubo. Saque de puerta para el Torno 2009. El crono que sigue avanzando, ya estamos casi en el 33 de la primera mitad, 0-0 en el marcador. Porras, controló el esférico, saque de banda. Relación con Joel. Patiño que la pone en juego para el Torno. Tiene detrás a Rubén intentando rascar bola ahí. Lo hace ahora muy bien el Capi. Javilito rápido montando la contra. Se está moviendo bien el conjunto del Samber. Esa va a ser demasiado larga para Edu. Pues, finalmente consigue cazarla, aunque tiene ahí a Juanpe que se la quita en medio de momento. Heredia.
luchándola en terreno del conjunto del el Toro 2009. La pelota es toda para del Águila. Controla con la pierna izquierda. Le viene a apoyar de cara Adrián Furné. También lo hace Javilito ya en el círculo central del campo del Toro 2009. La mueve rápidamente el conjunto de Óscar León. Balón a la frontal del área. Fácil para Chico. Blocó el guardameta del conjunto jerezano que salió del área pequeña para hacerse con la pelota. En diagonal. La sacó ya el guardameta buscando la posición de Antoñito. Javilito que viene a presionar, roba la pelota, buena la jugada. La intervención del jugador del San Bernardo, levanta la cabeza, se suma al ataque Adrián Furné, abriendo para la parte izquierda. Juanma Gallego la puede colgar, la duerme. Buena jugada, a punto estuvo, le estorbó lo suficiente ahí Juanpe. Buena la jugada, Oportunidad el 34 y medio de la primera parte. Va a sacar de puertas, Chico. Balón que cruza ya la divisoria, buscando la posición de Oporras o Antoñito, que por esta parte, por esta del costado derecho, está haciendo algo de daño al San Bernardo. Muy poco, muy superior en esta primera parte el equipo de Óscar León. Ah, qué pena. No tiene preparado. Pie de bola. No. No la tire. Pelotazo arriba para despejar la zaga del conjunto del San Bernardo, ya en terreno del conjunto jerezano, que se defiende como puede. No ha habido falta ahí del Águila. El árbitro que dice que ya está, Vázquez Herrera, la verdad es que no hizo nada, fue en la pugna, le hizo falta. Juanma Gallego enfrente de la bola. Rubén que la pone ya, o la va a poner en juego para el conjunto de Jerez. Ahí está el capitán. Balón pasado al área grande. La pelota que queda suelta, Javi que busca la bola, que la pone abajo. Andrés, buena la jugada. Adrián Furne que se marcha en carrera. Bueno el pase hacia Edu. Tiene delante al Capi, tiene a Rubén que le va a estorbar todo y mucho más. Ya que saque. El saque de banda que lo va a sacar del Águila para el San Bernardo. Juanma Gallego que la pone arriba, intentaba hacer el sombrerito, se la lleva colgada ahí en la planta de la bota de derecha. Tiene que despejar, lo hace Iván, se quita el peligro en medio, achica el peligro el conjunto jerezano. Vuelta a empezar Rubén. En el San Bernardo se la está pidiendo en el costado izquierdo Adrián Furné. Para él va la pelota, él viene a presionar. Manu, ojo a la pelota, ojo a del Águila, le deja atrás, puede ser buena, el despeje de Juanpe, le llega a Juanma Gallego en la media luna, de nuevo Juanpe de cabeza que despeja. Javi, esperando algún aliado en su equipo, en el Toro 2009 lo va a tener complicado entre dos defensores como Rubén y también del Águila que se marchó arriba. Buen gesto de deportividad de Rubén levantando al jugador de rival, la pone ya en juego por el costado derecho, levanta la cabeza Heredia, a Adrián Furné en el círculo central, la va a poner en diagonal demasiado larga, la intención era buenísima, hacia Juanma Gallego. A punto de entrar ya en la recta final de la primera mitad. 0-0 en el marcador, con más oportunidades para el conjunto del San Bernardo que para el Toro 2009. Rubén
la deja atrás para Tota, tiene a Javilito, perdón, a Abel, la parte izquierda, la derecha, a Adrián Furna que la mete por medio, Joel a punto de robar la bola, Raúl para el conjunto del Torno. Adrián Furne abre el juego para la parte derecha. Está pidiendo a Abel, dice que está Heredia diciéndole que avance con la pelota. Acevedo la pincha con la pierna derecha, el envío de cara para Rubén, que levanta la cabeza en busca de algún apoyo, algún aliado. Tiene a Del Águila en este carril izquierdo, vaya cañito que le acaba de hacer a Manu. Juanma Gallego. Cuatro jugadores tiene encima, ¿eh? Le dio en el cuerpo de Iván, consigue colgarla. En segunda instancia, en bloqueo chico el guardameta del el Torno de Bis 9. Bueno, ahora puede ser, ¿eh? Juanma Gallego, que la caza fuera de juego, dice el colegiado también, Linier. Levantó el asistente de Vázquez Herrera, posición ilegal. Esta sí era, ¿eh? Tela. La pone ahí, chico. El bote en diagonal. Cerca del vértice grande, toda la ventaja puede ser para Abel. La vuelve a jugar el conjunto del San Bernardo. La dejada de Joel para el Capi. Bueno el envío. Ahora hacia Edu. Edu tiene delante a Iván. Le viene a presionar el recorte. Y ahora, pues saque de banda. Saque de banda para el San Bernardo, que sigue atacando por el costado izquierdo. Afrontamos la recta final de la primera parte. 4 para que termine el primer acto. 0-0 en el marcador. La dejada de Joel. Buena jugada para Furnel. ¡Oh! A punto estuve. Cazarla, Edu. En el minuto 41 está apretando todavía aún más el conjunto del Club Deportivo San Bernardo. Va a sacar de banda por el costado izquierdo Juanpe. Alberto que le dice, échamela a mí. Hacia el va que la para con el pecho. Balón arriba al cielo de la estación de San Roque. De cara para el Raúl que la pierde. Eso sí, en falta. El árbitro que da lo que para que se lance ese bote, la falta, balón al área pequeña del Águila que metió la bota. De momento despeja el peligro el Samber, la pelota para Patiño, a punto estuvo de robarla Juanma Gallego. Patiño la pone en juego para Porras y Manu. En esa posición, toda la ventaja para Adrián Furné, la deja atrás. Bueno, la conducción de la pelota, también del juego en diagonal. Bueno, la pelota que sale escupida ahora para Edu, le pega fuerte, arriba. Venga, venga, va, 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 venga, va. En el minuto 43, la verdad es que tiene ganas de marcar ya alguno. O bien Edu, Juanma Gallego, Joel se están moviendo de maravilla. Javi también. No está teniendo suerte de momento de cara al gol el conjunto del San Bernardo. 10 ocasiones de gol en esta primera parte que todavía no ha terminado. Le falta, le quedan 2 minutos. El tiempo reglamentario. No sé si va a añadir algo el colegiado. Ataca el conjunto de Jerez. Andrés, la caza del Samber,
pelota para Heredia, se la está pidiendo Javi, puede montar la contra, la tiene que soltar, está Joel, también Juan Magallego, se hizo un lío y Javi viene al rescate a meter la punta de la bota, Joel, sin falta, Joel con la bola, ahí ya se, bueno, demasiado, se atragantó de pelota, Joel que cae al suelo. Uf, qué suerte ha tenido ahí Manu, segunda, que se quita en medio, en la salida Acevedo, fuera. Bueno, pues lo intentó el conjunto jerezano. Por el costado derecho, jugador tendido en el terreno de juego, en el caso del torno. Edu, vamos, vamos, muy bien. Yo creo. O parado algunos jugadores que aprovechan para refrescarse. Mientras se prepara para sacar de portería, ya el conjunto del San Bernardo lo hace ya, Tota que la pone en juego en el tapete de este municipal, Alberto Umbría. Heredia. Acevedo también que la acompaña de escolta al capitán del San Bernardo, este para Abel, Abel que levanta la cabeza, tiene delante a Juanpe, le hace la jugada, al final el corte, salió el corte, el defensor del conjunto jerezano, la pone ya en juego, el San Bernardo, Abel, justito, justo a la línea, puede ser la jugada del gol, lo vamos a ver ahora mismo, el despeje rápido de Acosta para achicar el peligro en el área jerezana. Vuelta a empezar. Mira, Joel, mira, Joel. Joel al otro lado. Bueno, pues falta jugador tendido en el terreno de juego. Una acción con y tarjeta amarilla para Juanma Gallego. Ya está, Juanma, ya está. La falta sobre Patiño. Callao, venga, venga, seguimos. Callao. Bueno, pues chicos, ahí está el guardameta del torno, va a botar la falta, lo hace ya con la pierna derecha en diagonal, va a cazar Javilito con la pierna derecha, balón para el capitán, para Heredia, esta puede ser la buena, tiene delante a Rubén, Javilito, el tiro cruzado, como estuvo el guardameta, lo que acaba de sacar, chico, el guardameta del torno, aún así, la cuelga Heredia. A la media vuelta intentaba el San Bernardo. Gol, 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 gol del San Bernardo. Ya con el tiempo cumplido en la primera parte. Bien merecido para el conjunto de Óscar León. Lo apuntamos a Edu. Ahí, ahí, ahí. El 48. El tiempo cumplido. No sé si va a dejar el árbitro o no. Está mirando ya el crono. El silbato en la boca. Va a dejar un poquito más. La falta ahora para el conjunto del torno, cayó al terreno de juego Manu.
Raúl que la deja en el tapete para que Andrés, lo más probable sea el que bote la falta para el conjunto blanquinegro. Pues es la última, ¿eh?, de esta primera parte. El tiempo ya cumplido, no se ha parado tanto el partido para descontar. Andrés que la pone al área pequeña. Ojo al fallo. La zaga estuvo atento de reflejos. Tota blocó el guardameta. Nos vamos al descanso. Volvemos en la segunda parte. El San Bernardo que se marcha a los vestuarios con la ventaja del 1-0. Marcó en el 48 Edu. Va a dar comienzo a la segunda parte en el Alberto Umbría. Nos fuimos al descanso. San Bernardo 1, el Torno 0. Primera bola de ataque para el conjunto jerezano. La mueve atrás para el Capi. Ahí está Rubén. Para Chico. Guardameta que la pone ya al costado derecho, abriendo un poco el juego. La pelota toda la ventaja para la defensa de la zaga del conjunto del San Bernardo. Ha habido un cambio, por cierto. Raúl ha entrado al rectángulo de juego. Se ha marchado Juanma Gallego, además tenía tarjeta amarilla, para proteger a uno de los mejores jugadores que tiene también el Club Deportivo San Bernardo. Ahí está el conjunto de Oscar León con ese cambio, por lo demás todo igual. Y en el equipo del Torno, pues prácticamente igual también que como terminó la primera parte. Primer balón, además, que toca Raúl. Más madera para el conjunto de Óscar León. Atrapa a Tota, salva a Tota. La pone abajo para Acevedo. Abel se la está pidiendo de frente, de cara. La recibe Javi. Le dobla por la derecha a Abel. Consigue a Antoñito romper la jugada del San Bernardo. Al ataque Raúl, la perdió el conjunto jerezano, pide perdón Raúl. La pelota para el conjunto del Samber. Lo va a sacar de banda Abel. Se mueve Adrián Furné. Despeja Rubén a la media vuelta, la pelota que llega para el Capi, para Heredia. Se la da al contrario, pero puede recuperar Raúl para el conjunto del San Bernardo, que lo hace. Dos jugadas, dos toques para el recién incorporado al terreno de juego. Pide disculpas a Raúl al rival por esa acción totalmente involuntaria. La mueve el Capi Rubén en el conjunto del Torno al costado derecho. Que viene a presionar arriba Joel, también lo hace Javi. Juanpe. Adrián Furné de cara que recibe, metió la pierna, saque de banda, aunque puede haber sido falta. Es falta. Rubén, este para Heredia. Rubén intenta salir con la pelota en juego. Joel. Para el lateral, coradito, cerquita del área, grande. Abel, sin falta, consigue centrar. ¡Uy! A punto estuvo de marcar el empate el conjunto de Jerez. Javi de cabeza. La ocasión, la pelota que se marcha desviada del arco que defiende Salva Tota, la pone ya en juego. Ya a proteger, a salvar la bola, finalmente se la ha escapado a Patiño. Toda la ventaja ahora para el Summer, que va a sacar de banda por el costado izquierdo. Está jugando muy bien, José. Del Águila que la pone. De cara para dar a Adrián Furné. Heredia. Construyendo la jugada el Samber. Acevedo. Se ha escapado ahí al
defensor del Samber. Heredia está ahí para salvar la jugada. Abel, entre tres jugadores, ya demasiado a punto estuvo de robarla ahí de nuevo en el círculo central, sin falta. Unos jugadores del conjunto jerezano que reclaman tarjeta para Abel. El árbitro no se la muestra. Jugador tendido en el terreno de juego. Andrés en el torno 2009. 1-0 sigue venciendo el conjunto del San Bernardo. Viviendo la segunda mitad. Primeros minutos en el Alberto Umbría. Va a botar la falta Rubén. Rubén que la mete por medio. A Antoñito. Este para Juanpe. La ventaja para el Samber. Intentaba montar la contra. Jugador tendiendo el terreno de juego. Joel. Herede que la pone en el tapete. Acevedo atrás para Salvatota del Águila. Acevedo. Heredia. Javilito. Vuelve a recuperarla para el Samber. Ahí está Javi Cara colando en el círculo central, buscando el hueco. Buena la jugada. Este para Abel. Se mete hacia adentro ya en el área grande. La puede colgar. La deja atrás. Para Joel. La pelota que no sale de la línea del rectángulo de juego. Javi, que consigue frenar de momento al conjunto del torno. El largo recibe Rubén. Saque de esquina. Ahora ya sí se coloca todo el San Bernardo para despejar, para defender el área. El árbitro va a poner orden. Un jugador está ya protestando la jugada anterior. El torno que ya bota el córner, balón pasado al segundo palo, despeja de puños Tota. La contra del conjunto del San Bernardo, escoradito por la parte izquierda, mete la bota. Iván para despejar el balón, la posesión de la bola para el conjunto del Samber, controlando ahí Rubén. Pelota para Edu. Edu entre tres jugadores. No ha podido ser Javilito el avance tampoco para Adrián Furné. Heredia abre el juego al costado derecho. Bien visto para Joel. Le dobla Abel por el costado derecho. Javilito poniendo un poquito de calma en el juego para construir la jugada. Javi, este para Heredia, jugando atrás en el Samber. La pelota para Rubén, levanta la cabeza a ver si tiene algún apoyo. Sí que lo tiene cerquita Raúl. Raúl delante de Manu, se va de Manu, el balón colgado. La caza Joel con la pierna derecha. Y el saque de banda, sin embargo, para el conjunto amarillo. Parece, bueno, juego parado ahora mismo. Jugador del equipo jerezano. Se duele la parte del empeine. El pie derecho. Sigue en el terreno de juego un poco cojeando el chaval. Va a sacar de banda el conjunto del Samber. Lo hace ya. Adrián Furné que la toca. La pelota para Javilito que la caza. Muy bien. Al primer toque, Abel,
Javilito. Lo tiene difícil ahí con Juanpe. Alberto, el cambio de orientación. Al costado derecho para Manu, que la controla en el círculo central. Viene de atrás para apoyarle a Andrés. El taconazo de Raúl. Falta para el conjunto jerzano. ¿Está llevado el cabezón? Andrés, que la coloca ya en el tapete. Ahora botarla para el conjunto del Torno 2009. Balón elevada. Totals en dos tiempos. Salva Tota, bloqueó la bola. Abajo la pone ya el guardameta del San Bernardo. Balón que cruza la divisoria. Llega Heredia de cara a la bola. Bueno, el pase. Eso falta, ¿eh? Y tarjeta amarilla. Y es fuera. Tarjeta amarilla para Juanpe. Si no, para el capitán. No es para Rubén. Tarjeta amarilla. Juanma Ocaña va a poder entrar al terreno de juego en breve. También en el conjunto del San Bernardo, la falta peligrosa a favor del Club Deportivo San Bernardo. Llevamos ya 10 minutos de esta segunda parte y está Heredia. La coloca ya, escoradita un poquito, ahí en la media luna. De la frontal del área, el balcón del área del cuadro jerezano. Colocando la barrera, Chico. Cinco jugadores en la barrera jerezana. Javilito atento también. Un poquito más escoradito a la derecha. Heredia que le pega. Buena la parada de Chico. Desvía córner. Y se había movido la barrera, ¿eh? Se había adelantado un poquito antes del disparo. Heredia la caza con la pierna derecha, que la cuelga al segundo palo. Balón que queda suelto. Heredia de nuevo. La baja para Joel. Joel que quiere hacer la jugada personal, pero finalmente juega hacia atrás para Furné. Muy bien, abriendo el juego del Águila. Buena la picada, buscando a Joel. La pelota que se va a marchar, si no lo evita Juanpe. Juanpe evita que se marche la pelota por la línea de fondo. Heredia que la va a cazar. Está omnipresente en todos los sitios el capitán del conjunto del San Bernardo. Raúl que ataca para el San Bernardo en la media luna. La pelota que queda suelta. Javilito. Ostras, se puede hacer daño el chaval, ¿eh? Al tratar de pisar la bola. Fácil para Tota, que la pone ahí abajo. Adrián Forné. Heredia. La pica, no ha salido bien la jugada, pero la intención era muy buena. La pelota que se marcha por la línea de banda va a sacar el torno. Costado derecho, lo hace ya Patiño. La peina Manu. Forné. Acevedo. Se la está pidiendo Abel, abriendo un poco más el juego, abriendo el campo, el conjunto amarillo. Rubén. Heredia que la mete por medio. Bueno, la jugada del Samber. Entre líneas, muy buena la jugada este para Edu. Qué paradón. También de Chico. Ha desviado con los. La manopla, vaya manopla ha sacado Chico, ¿eh? Minuto 13 de la segunda parte, ocasión de nuevo para el San Bernardo, saque de esquina. Apoyo y vamos. Balón al primer palo, le tocó Iván. Buena parada, vaya menuda palomita, Internacional, los porteros. Vaya palomita que acaba de marcarse Chico.
14. Vamos a apuntar ahora la ocasión del Samber, la acción providencia del guardameta del Torno 2009. Bueno, pues cambio, se va Javilito del terreno de juego, entra al terreno de juego Juanma Ocaña, también entra en el terreno de juego Porras, en el conjunto del Torno. Ahí está Rubén, el capitán del conjunto del Torno, la pone arriba, colgada al área grande. Tiene que despejar el peligro, lo hace Joel en Samber. De nuevo la envía arriba Rubén. Agarrón de camiseta, tarjeta amarilla, Piden tarjeta, sin dudarlo. Se disculpa Juanpe, tarjeta amarilla para Juanpe. Esas son las faltas tácticas, técnicas, ¿no?, que se tienen que hacer en momentos como este de contra. Se ha disculpado el jugador del Torno 2009 y está Heredia. Está diciendo Heredia, se mete a Juanma Ocaña, pero también a Adrián Furné. Va Rubén, va Rubén. El balón colgado al área. Va a despejar Alberto, si es que puede. Recibe de cara Juanma Ocaña, a punto de tocar su primera bola. Heredia, que la protege, que la mima, la mete por medio. Bueno, el pase, este para Joel. Abel intentaba marcharse con la pelota en juego, vuelve atrás, Heredia se la está pidiendo por el costado izquierdo del Águila, toda la ventaja para el carrilero Raúl. Ay. Vuelve a recuperar la bola para el San Bernardo, Raúl, el envío al costado derecho, la pinchada, bueno, el toque de calidad de Abel, que se le quedó un poquito largo, Juanpe, que despeja para el conjunto del Torno 2009, el saque de banda para el San Bernardo. Abel abajo. Buena la caza ahí de Edu. El despeje de Porras. Bien al cruce Rubén. Para Acevedo. Como manda ahí en la defensa del San Bernardo, Acevedo del Águila, que se hace un pequeño lío, la deja pasar con maestría. Raúl, pero lo hizo francamente bien, sigue progresando metros por el costado izquierdo del conjunto amarillo. Bueno, avance de Edu por la parte izquierda, ya en el área grande del conjunto del el Torno, saque de puerta. Se equivocó ahí en la entrega el 9 del San Bernardo. Chico que ya saca de puerta, balón que cruza la divisoria. Busca la posición de Porras, ha salido hace poco al terreno de juego, la pelota que sale del terreno de juego del rectángulo de este Alberto Umbría. Patiño, que ya la pone, sale de su portería. Chico que la pone ahí fuera de juego, no lo han señalado, por lo menos posicional de momento. La pelota para el Samber, Raúl, el envío para Joel, el capitán ahí, el del Torno, despejando la bola, la mete por medio y fuera de juego, tiene que salir Tota. Le viene a presionar arriba a Javi. Rubén. Está jugando perfecto. Mira cómo mira.
Raúl levantando la cabeza. Ahí viene la jugada entre Adrián Furné. Raúl que levanta la cabeza, tiene otra ventaja. Le dio mano, ¿eh? Uf, la ventaja. Sí. Aplicó bien la ley de la ventaja el colegiado del partido, Vázquez Herrera. Nueva ocasión para el San Bernardo. Despeje ahora de la zaga el Samber. De proteger. Heredia que sale con la bola en juego. Balón que cruza la divisoria en busca de Raúl, que estaba solo. Ojo al cambio de juego, tiene que salir Tota. Fácil para el guardameta del Samber. Rubén, ha caído al suelo. André, no ha habido falta, dice el colegiado, ¿no? Ahí está Juanma Ocaña. Muy buena la jugada del chaval, la puede meter, pase de la muerte directamente allá. A ver, que aparecía por ahí, sigue protegiendo la pelota, la sigue mimando. ¡Gol! Hasta casi se me cae la carpeta. ¡Golazo! ¡Golazo de Abel! ¿Cómo la protegió? ¿Cómo la mimó? ¿Cómo la ha picado? La ha metido por abajo el portero con la pierna izquierda. Lo justo, hizo dos recortes, dos amagos. Madre mía de mi vida. ¡Sácalo ya! Antológico, pañuelos blancos ya, ¿eh? ¡Y yo, sácalo! ¿Cómo saca el portero, chicos, eh? ¡Sácalo ya! ¡Te lo puedes sacar! ¡Sácalo! ¡22 de la segunda parte! ¡Golazo increíble! Esto tiene que dar la vuelta al mundo, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol! Esto lo tiene que mandar para Cusca. Cusca, escucha que aquí también, en regional hay Cusca también. Claro que hay Cusca en regional, hombre. Pedazo de gol, cómo se la ha montado con inteligencia. Mueve el banquillo, el torno. Aplausos. Entra en el juego Joaquín. Bien, buen trabajo de del Águila. Refuerza un poco más la defensa el equipo de Óscar León. 2-0 en el marcador. Encarrila bien el partido el San Bernardo. Hay que mandar la pelota ya afuera. Por lo menos Juanma Ocaña. A punto estuvo de romper la defensa que tiene tejida el conjunto de Jerez. En ese pase. Va de la pelota Alberto en el torno. Iván va a marchar la bola. No, Rubén consigue que no se marche. El centro ahora toda la ventaja para recién incorporado Joaquín. Ojo a la bola, ojo a la jugada, Javi. Falta. Y está pidiendo tarjeta amarilla. En esa acción para Adrián Furné. Falta peligrosa en la frontal del área. Pocos metros de la media luna. El balcón del área. Hay que verlo repetido. ¡Qué golazo! Estoy flipando, ¿eh? A pocos metros, decíamos, de la media luna. Dos jugadores que pueden pegarle a la bola. Tenemos a Antoñito, también al capitán, a Rubén. Antoñito que le pega a Tota. Paradón de Tota, desvía córner. Hay unas pocas.
La pelota que queda ahí, muerta todavía. Javi. Javi en el área grande luchándola junto a Acevedo. De nuevo saque de esquina para el conjunto jerezano. Donde por cierto va a haber cambio. Va a entrar Félix en el terreno de juego. La pide Porras. Ojo a la cobertura. Despeje de puño de Tota. La segunda jugada. Blocó el guardameta del San Bernardo. A ver, controlando. Vaya golazo que se ha marcado. Por la línea de fondo, él solito. Parecía sencillo, pero nada de eso. Juega el San Bernardo, moviéndola de lado a lado. Tota. Rubén. Estirando, abriendo el campo. Abriendo el juego. Abel, este para la conexión de Edu. Tiene delante a Iván. Le viene a presionar. También Andrés se marcha. Oh, por lo menos lo pretendía el conjunto jerezano. La apertura de Rubén al costado derecho. Una jugada Heredia, la peina, la dejada. Bueno, 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 la patada, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Peligroso con contacto, oh, de esta tarjeta. Peligroso, tú, y penalti. Tú, claro. Sigue la jugada. Ahora sí para el juego el árbitro, tenía que haberlo parado anteriormente. Eso está dibujado, es lo que está protestando. Vamos a entrar, masajista, hombre. No lo ves. Penalti toda la vida. Penalti como una casa que se lo ha comido, pero total, ¿eh? Levantó demasiado el pie. Iván, jugada peligrosa. Le dejó pasar el árbitro. Asistencia de médicas del San Bernardo que marchan a atender a Adrián Fourné. Mientras aprovecha el técnico del conjunto del torno para introducir algunos cambios. Entra al terreno de juego Félix, Alberto Dorsal número 12. Fournier que tiene que salir del terreno del juego para ser atendido. Se queda ahora mismo en inferioridad numérica de momento. El conjunto del San Bernardo va a botar la bola, Chico. Ahora dice el árbitro que sí. Balón que cruza la divisoria. Joel que despeja. El balón que le llega de cara para Edu. Raúl que controla. Le viene atrás a presionar Porras. Primera pelota que toca Manu. Ojo a la jugada, la salida de Tota. Ahora ya sí están 11 contra 11. Acaba de entrar al terreno de juego Adrián Fourné. La pincha con maestría, con calidad, el capitán del conjunto del San Bernardo, que no se deja amedrantar, ni mucho menos. Se lleva la pelota en juego sin hacer falta. Balón al costado izquierdo. Toda la ventaja para el San Bernardo, que va a sacar de banda. Cambio en el San Bernardo, por cierto. Va a entrar Josef. Ella debutó la semana pasada, por cierto, en el San Bernardo. ¡Buena, Edu! Edu que se marcha, buen partido el chaval. Entra el terreno de juego, Josef. Diez minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, más lo que añada el colegiado. Ha habido falta, lo ha señalado Vázquez Herrera a favor del San Bernardo. Ahí está Acevedo que le va a pegar. La pelota para Raúl con esa rosquita que ha hecho. Raúl que se marcha, encamina para la frontal del área. El disparo fácil de puños, de despeja Chico. La pelota que sale rebotada para Adrián Fourné. La protege, la envía ahora para el Capi. Tranquilidad, aquí mando yo. Jugada desde atrás. De nuevo a construir.
Acevedo, que la envía por medio. Toda la ventaja ahora para Chico. Pelota a los pies para un gran portero, ¿eh? Ha tardado un poco. Ha sacado ya el torno. La peina hacia atrás, Julio. Están pidiendo falta. Félix. En el vértice del área grande se la lleva Acevedo. Balón arriba, buena, inteligente el chaval. Alberto conduce el balón ahora hacia atrás para Rubén. El Chico que sale ahora, el guardameta se viene un poco más arriba, presionando al San Bernardo. La pelota al lateral izquierdo, fuera de juego. Y sí. Fuera de juego de Julio. Forné cojeando, puede ser que el jugador que vaya a sustituir al técnico Oscar León. Pelota arriba para Raúl, despeje de Patiño en el conjunto del torno. Avanza ahora por el costado izquierdo, ahora va a sacar de banda el conjunto del San Bernardo. Abel, menudo golazo que se ha marcado el lateral izquierdo del conjunto del San Bernardo, que otra vez se marcha a la carga. Se ha dejado el balón atrás, pero vuelve a rescatar. La envía para Raúl, que recibe de cara. La quiere colgar, la baja para Furnés. Se le ha escapado el control al medio centro del conjunto del San Bernardo. La pelota toda la ventaja para Chico, que ya ha sacado de banda. Julio, el envío para Porras. Ha quedado atrás, vuelve el conjunto del El torno a recuperar la posesión de juego. Ahora es el Samber. Bueno, el frenada, el recorte buenísimo ahí de Joaquín. Bueno, fácil ahora para el guardameta. El envío de Yusef, que tampoco pintaba mal. Falta, ha salido mano de Joaquín. La pedía además Félix, uno de los jugadores que ha entrado de refresco en esta segunda parte, cuando ya anduvo en la primera. En el conjunto del torno le mostró la tarjeta amarilla. Ah, Joaquín, por esa acción. Andrés enfrente de la bola, dos jugadores del Samber, marca la barrera, Tota bajo los palos. Un jugador de campo retrasado atrás en el torno, el balón colgado. ¿Para dónde Tota? Arriba, córner. Qué paradón acaba de hacer Tota. Muy bien, Salva. Seguro durante todo el partido en las acciones de peligro. Saque de esquina para el conjunto del torno, que la va a poner en juego. Va al segundo palo, despeja de puños, Tota. A saque de banda. Yo creo que Adrián Furné va a salir del terreno de juego, va a entrar Orozco. Se va a marchar cojeando el chaval. Buen partido. Buen partido del chaval de Adrián Furné. Orozco que salta al terreno de juego. Usted hace una media. ¿Cuántos minutos queda? Siete minutos, siete faltas. Siete minutos, una media de tres faltas. El saque ya de banda del conjunto del el torno, el balón que se paseaba por el área. Raúl que la pone abajo. Vaya agarrón de camiseta. Ha sido la jugada, vaya jugada de escándalo para el Club Deportivo San Bernardo. Juanma Ocaña se une al ataque, le frenó Félix. No vuelve a proteger la bola. Vuelve a recuperarla.
el San Bernardo, Juanpe, recuerde, tiene una tarjeta amarilla. Toda la ventaja para el guardameta, chico, que la pone abajo del costado derecho. A punto estuvo de robar la bola Abel. Hay que cerrar espacio, no te puede encontrar el hueco el conjunto de Antonio López Cano. El torno de 2009 se ha abierto un poquito más arriba en estos últimos minutos de la segunda parte. Está pidiendo Orozco, que la puede recibir Raúl. Es Joel. El corte de Iván. Vuelve a recuperar la posesión de juego el conjunto de él, el San Bernardo. Ahí está Raúl luchándola solo ante el peligro. Vuelve a recuperar el Samber por el costado derecho para Juanma. Juanma que dispara. ¡Larguero! Pelota. ¡Qué efecto hizo la bola! Se estrelló en el larguero, pudo haber sido el tercero. En el 42 de juego, poco queda para que termine el partido, el tiempo reglamentario, más lo que añade el colegiado, el gaditano Vázquez Herrera. Va a aprovechar Oscar León para hacer cambio. Alex García, que también va a entrar en el terreno de juego. Aplausos para Joel, que se retira del terreno de juego. Gran partido del jugador del San Bernardo, que se retira del terreno de juego entre aplausos. Ahí está Alex. Alex García. Moviéndola el torno, jugador que tiene entendido fuera del terreno de juego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está aquí ahí solo. No te escondas, Joaquín, no te escondas, Joaquín. Moviéndola San Bernardo, ahí está Acevedo. El corte de cabeza de Juanpe, muy seguro durante todo el partido en la zaga del conjunto del torno. Ojo a la jugada de Raúl. A punto estuvo, tuve que meter. A punto estuvo de meter la bota Yusef para hacer el tercero para el Samber. Heredia recupera para el Samber, que la cuelga al segundo palo. Toda la ventaja para el guardameta. Como la ha agarrado ahí con la mano en dos tiempos. La pone ya abajo rápido. El largo, la frontal del área. Toda la ventaja ahí para Joaquín, aunque tiene dos torres difíciles de controlar. Saque de banda para el conjunto jerezano. Puede ser ya la de la última jugada de este partido. Jugador que cae al terreno de juego, cae en el área grande. Oh, Dios. Alberto tendido en el área grande, cerquita del el área donde domina Tota. Más otro, que es Iván. Los dos en el torno 2009 y también otro en San Bernardo. ¿Qué tiempo tiene ahí? Tiempo reglamentario ya terminado, 90 de partido. Mira, todavía está allí. Me veía la sombra. Allí, me veía la sombra.
sombra y uno de ellos que estaba la final. Y estaba el sábado allí. ¿Solo se te escucha a ti? Dependiendo. ¿Tú juegas en el...? No, es bote, es bote. ¿Tío? No, mi hermano juega. Ah, ¿cómo? ¿Qué es tu hermano, Josef? Muy bueno, tío. Bueno, puede ser el árbitro que decide, neutral. Lambán, vía arriba, el conjunto del... El torno 2009, la cuelga al área grande, el despeje que sale rebotado para Orozco, sale de la cueva ahí Iván Julio, jugador tendido en el terreno de juego, el Juanma Ocaña deja seguir la jugada del colegiado, evitó que la pelota de momento salga, Raúl en el torno, Abel con toda la parsimonia intenta sacar la pelota en juego. En el sentido de que es maestría, con mucha calidad. Al final que vuelve la posesión de la bola de juego para el conjunto del San Bernardo. El tiempo ya cumplido en este partido en el Alberto Umbría. 2-0 para el conjunto de Óscar León. Raúl que la pincha ahí entre tres jugadores. La pelota que sale rebotada para Alex García. Josef la deja pasar porque hay saque de banda para su equipo. Orozco que se pone un poquito más atrás, Abel, Josef, el despeje de Rubén, ¿no? La deja atrás para el guardameta, Chico. Va a poner ya el largo balón que cruza la divisoria, da la ventaja ahí para Félix. Recibe de cara Alberto, a la costa, este para Juanpe. Oh, ¡qué manotazo! El árbitro que ha visto la falta. Manotazo. A Costa que va a botar la falta para el conjunto jerezano. Va a pegar con la pierna derecha, la cuelga al área grande. Fuera. Ahí está Salvatota que le va a pegar desde su área el largo balón que cruza ya la divisoria, el costado izquierdo, el despeje de Iván, la pincha al Samber, ahí está Heredia, Joaquín, el envío por el costado derecho, muy bueno para Juanma Ocaña, aunque se va a taponar al jugador, lo hace bien Juanpe, en el conjunto jerezano. Vio largo a la frontal del área, escoradito al lado del vértice, sopla el viento de poniente que es un gusto ahora. Acosta se apoya en Félix, tiene la presión ahí de Joaquín, el envío de Alberto al área pequeña, al punto de penalti, ahí está Heredia para rebañar la bola. La contra para el San Bernardo, intentaba llevársela de tacón para Josef. A lo loco tanto no. Iván que la mueve al costado derecho, Patiño. Atrás para el guardameta, Chico que la toca de los pies. La está pidiendo Acosta, la recibe de cara, la controla. No se va a escapar el envío, ¿eh? Se ha marchado, ¿eh? No ha salido, no, hombre. Juanpe envía la frontal del área. Se flipa la bola para robar.
Juanpe, que la pone ya en juego para el conjunto del Torno. Alberto. Voy para Félix. Josef. Para Heredia. Pues se deja un poquito atrás. Patiño, que sale a la contra. Para Julio. Fácil ahora para el San Bernardo. Tota arriba. El envío del guardameta para Josef. Raúl, el salto de cabeza junto a Patiño. Saque de banda para el Samber. A ver, el envío arriba para Josef. Josef, que se frena, la protege. Bueno, al final roba ahí. Uf, cuidadito con el, con esas jugadas. La recupera el conjunto jerezano. Buena la intervención ahí de Joaquín. Atento ahí el zaguero. Juan Mocaña. Demasiado larga para Josef. Patiño, que la protege muy bien Josef en esa jugada. Se mete solo en el área grande, al cruce, la pelota que queda suelta tras la parada de Chico. Raúl intenta marcharse ahí por la línea de fondo, complicada, pero lo intentó. Patiño controlando el lateral derecho del conjunto del Torno. Acosta, Acosta de la línea de defensa sobre Juanpe. Sobre Alberto, le viene a presionar Juan Mocaña. Iván abriendo el juego para Patiño. Rubén en diagonal. Centro pasado, cerquita del área grande, pasado el vértice, luchando la y Félix con Joaquín. La llega a colgar, gol. El gol, 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 gol del Torno. Consigue acortar distancias. Balón abajo. Al poste largo. Añadió 6 minutos de descuento. El árbitro Vázquez Herrera, quedan otros 3. Ojo a la jugada, ¿eh? Ojo a la jugada. Félix por la parte izquierda. El Torno 2009 a presionar la jugada. Pero aunque queda dividido. Este para Juanpe. La deja atrás para Alberto. Alberto vuelve a construir. La deja al, moviéndola ahora al costado derecho. Acosta. Alberto. Aquí le haría falta una ayuda a Joaquín, ¿eh? En esta parte, en este costado izquierdo, intenta Josef. Y Juan Mocaña. La pelota al Torno, a la frontal del área. A punto estuvo de cazarla. Ahora sí que lo hace Iván. Alberto defendiéndose el San Bernardo. El corte de cabeza de Raúl le llega al Capi. Ojo al robo de balón. La pica. Buena la jugada de Juan Mocaña. El envío para el Capi. Qué pena, ¿eh? Chico, estuvo atento, que sabe su portería. Valiente también Julio a la frontal del área. El despeje de la zaga del San Bernardo. Llega de nuevo Julio. Termina el partido. 2-1 en el marcador. Victoria del San Bernardo. Los 3 puntos que se quedan en casa en esta nueva jornada. La quinta que ya termina. Buen partido.
Thank you.